Muy buenas, cazalogro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Guess the Door. Vale, aceptamos otro jueguecito de WebNetEat. En este caso vamos a bajar un poquito la música porque siempre la ponen a 200. Vale, y vamos a... Os voy a explicar en qué consiste, ¿vale? No tiene mayor dificultad, es un platino de 10 minutillos y en el que... Habla, ¿me dejas sordo, tío, hijo puta? ¿Cómo se baja la música en este juego, tío? Ahora... Voy a bajar porque modo abuelo apagado. Vamos a encender el modo abuelo, por favor. ¿Vale? Y vamos a el volumen, porque siempre vuelve a subir, tío. What the hell? Vale, vamos a jugar. ¿Qué va? Da igual, el volumen da igual, nos quedamos sordos, ¿vale? Lo único que se trata, os lo voy a explicar antes, ¿vale? Porque parece que el volumen, yo últimamente no sé por qué van regular y no hay manera. En lo que se trata es, como este tipo de juego, lo que se trata es buscar en qué puerta se mete el bicho, ¿vale? Y vamos a tener que encontrarlo en 34 puertas, en 32 puertas y demás, ¿vale? El modo abuelo lo hace mucho más fácil y también tenemos que fallar, ¿vale? 30 veces. No hay que hacer nada más, ¿vale? Luego hay que hacer correctamente el nivel 6, correctamente el nivel 5, ¿vale? Simplemente 6 niveles correctamente, que es súper fácil, ¿vale? No tiene mayor dificultad, así que voy a hacer los 6 primeros niveles sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? Le damos a aquí, le damos al OK y se mete la puerta y lo perseguimos por la puerta, ¿vale? Continuamos. Estoy listo. Continuamos. Vale, 3 niveles. Cuatro niveles. Cinco niveles. Cuidado porque podéis liarla, ¿vale? Son muchas puertas y algunas van relativamente rápido. Vale, pues ya estaría la primera parte, ¿vale? La de conseguir... Me salgo de aquí porque el nivel no lo respeta, ¿vale? Conseguir los 6 niveles, el resto ya sería ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y no vais a tener ningún tipo de problema. Es el típico juego del vaso y localizar la bola, ¿vale? Ya os digo, en 10 minutitos lo vais a tener hecho tranquilamente también con el modo abuelo, ¿vale? Así que bueno, si os ha gustado, dale a like, compartir y suscribiros. Muchísimas gracias, WebNetEat, por facilitarme un código y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!